Que por cierto, Gaia, como la chica de Secret Invasion, nuestro nuevo crush de Marvel, ¿no? Que pasó algo... Bueno, no lo puedo decir, no puedo decir spoilers. ¡Abrimos igual! ¿Qué les parece si abrimos igual? Me apetece abrir diferente cada vez. Tengo tanta confianza que me apetece abrir diferente cada vez. Y esta vez voy a abrir con Eltan. Voy a abrir con Eltan. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Vamos para allá! ¡Gaia, amigos! Segunda. Alto mando. De la Liga Pokémon, de la Ruta 5 de Pokémon Diamante. Loki Supremo. ¡Vaya, vaya! Eres muy adorable, pero también tienes tus puntos débiles. ¡Soy Gaia! Lo mío son los Pokémon de tipo tierra. ¿Todo listo para demostrarme lo que has aprendido? ¡Vamos para allá! Segundo alto mando. Venga. Gaia. Estamos todavía con el flow de la mañana. Budiu. Maldita. Estamos teniendo muchísima suerte, ¿eh? Estamos teniendo muchísima suerte y también mala suerte porque siempre empezamos con el tipo counter, ¿no? Al que saco. No vamos a escatimar en gastos. No vamos a escatimar en gastos. Claro que no. Vamos con... Podría ir con Alvin, ¿eh? Ray. Vamos con Ray. Raimundo, ¿no? Nuestro querido Raimundo. Uf. Tengo miedo. Tóxico. Uf, menos mal, ¿eh? Menos mal que falló. Ojo que no me han jugado mucho con el tema. Por cierto, tuvimos bastante suerte otra vez, ¿eh? Estamos teniendo bastante suerte en esta Liga Pokémon. No me han jugado con el tema ese de los estados, ¿eh? No me han jugado mucho con el tema de que me paralicen, con el tema de que me envenenen, de que algo por el estilo. No hemos tenido nada de ese estilo que nos pongan problemas, que nos pongan aprietos. Nosotros tampoco hemos jugado a tal. Nosotros no tenemos tóxico, no tenemos onda trueno, no tenemos no sé, ya que sé, atracción para enamorarlo, ¿sabes? Lo enamoramos con el encanto como tal. Starmie. Starmie. Alvin. No, Yomar. Vamos con Yomar. A ver, si no te saco aquí, Yomar, ¿cuándo te voy a sacar? Venga, Yomar. Debut, ¿eh? Primera vez de Yomar. Primera vez. Venga, no me decepciones. Tiene mucho PS Yomar, ¿eh? También. Nivel 56 es Starmie. A ver, el rayo le tiene que one-shotear, pero 100 veces. Y somos más rápidos, ¿no? No somos más rápidos. Resplandor. Resplandor es un ataque, potente, pero es tipo psíquico, así que no me debe quitar mucho. Y el rayo, amigos, ilumínanos. Yomar, ilumínanos con ese one-shoteo que le vas a dar al Starmie que no va a querer. ¡Dos! Estamos one-shoteando. Jin desde el PC. Yo también lo hubiera hecho, pero no me quisiste. No, sí te quiero. Skarmory. Pues seguimos, seguimos. Sí te quiero, Lo que no tenemos, estoy dando cuenta, es que no tenemos nada tipo fuego, Por ejemplo, si me sacan un acero normal, no sé qué voy a hacer. Bueno, voy a sacar a Sergio León. Pero si me sacan un acero normal, cuidado. Cuidado que puede tener también un ataque tipo tierra, el Skarmory, porque esto está random. Levitón. Vale, eco metálico. Ok. Eco metálico me baja mucho la defensa, ¿qué? Especial. Uf, cuidado. Vale, levitamos, por favor. Esto es durante 5 turnos, no es eterno. No es eterno. Levitamos, somos inmunes al tierra por si, no sé, solamente para prevenir. Puño meteoro. Puño meteoro es dragón. Cuidado. No, esto es físico, ¿no? Vale. No te pongas tenso, no te pongas... Vamos a calmarnos, ¿no? Como dice Selena Gómez y como dice la canción, ¿no? Calm down. O sea, calm down. No pasa nada. Lo one-shotea. ¿Cómo no lo va a one-shotear? Lo one-shotea 3 veces. A los 3 pájaros, a los 3 Skarmory que se pongan en fila, los one-shotea. Vale, 1980 puntos de experiencia. Perfecto, Yomar. Kangaskhan. Vale, aquí no hay megas, así que no es mega Kangaskhan, que me da miedo. Sergio León, esto es tuyo. O sea, es que lo que me encanta de mi equipo es que tenemos Pokémon para absolutamente todo y para one-shotear a todo. Hasta los dragones, que era lo que me faltaba, ¿no? Nuestra querida Froslass. No hay ninguno, creo que se nos pueda complicar, ¿eh? Ni el tipo fuego, ni el planta, ni... El siniestro, no, el siniestro tampoco, porque tenemos a Sergio León. Tenemos a Sergio León y miran, me hacen arañazos nada más. Arañazos, destructores, restricciones. No sé, estoy feliz, amigos, estoy feliz, porque no estamos batallando. Y creo que se va a cumplir la profecía. Déjame, toco la copa. No, eso no, eso sí que no. ¿Cómo que lo aguanta? ¿Lo aguanta, en serio?
Bueno, lo que me encanta de Puño de Naranja es que nos curamos, amigos. Golpe Roca, va a usar... claro, va a usar... Va a usar restaurar todo. Sabía, sabía, pero me di cuenta ya después de picarle al Golpe Roca, amigos. Bueno, Golpe Roca le vamos a quitar al menos casi la mitad de la vida, ¿eh? El Golpe Roca también es potente, ¿eh? Mira. Bueno, exactamente, casi la mitad de la vida. Puño de Naranja, vamos con Puño de Naranja. Danza Espada, ¿eh? Kangaskhan Danza Espada. Menos mal que ya lo quitamos de encima, ¿eh? Pero si hubiera hecho Danza Espada antes y me hubiera atacado, uff, cuidado, ¿eh? Porque Sergio León, o sea, one-shotea porque es rápido, pero hay enemigos que le han hecho ataques y hemos visto que también tampoco es que tenga las defensas más espectaculares que pueda tener, ¿sabes? Y lo pueden one-shotear. Gloom, Alvin, ahora sí por fin, vamos a probar tu rayo hielo. Que rayo hielo es uno de mis ataques favoritos porque me encanta su animación. Aquí la verdad es que no me acuerdo de la animación, supongo que es un rayito, ¿no? Pero la animación de segunda generación y de primera y de tercera es bellísima. A ver, rayo hielo, somos más rápidos evidentemente. Sí, aquí es el rayito, sabía que era el rayito. Bueno, esto le tiene que one-shotear 100 veces. No. Alvin, cuidado. Es por algodón. Es que de verdad hasta me hacen querer que me confíe demasiado. Criatura, no somos ni por un momento que ya has ganado. ¿En serio es tu último Pokémon? ¿Es el último Pokémon? ¿Ya le ganamos a Gaia? ¿En serio? De verdad, madre mía. O sea, qué paseo, ¿eh? ¿Qué paseo está haciendo la Liga Pokémon de momento? ¡De momento! ¡Le ganamos! O sea, se me pasó rapidísimo esto. No son ni las 9 de la mañana, amigo. No son ni las 9 de la mañana todavía y ya ganamos a dos alto mandos. ¡Hombre! Es impresionante, joven. Me gusta cómo tu equipo Pokémon y tú lucháis como si fuerais uno. Eso es lo que os hace tan fuertes. Bueno, creo que llegarás tan lejos como desees. Respeto, honor a quien honor merece, que también, amiga, si te soy sincero, por no ser, digo, de no ser por el Levitón, no me hubieras quitado ningún PS tampoco.